Primero, darles la bienvenida a todos, agradecer la participación en este primer seminario, que hoy vamos a empezar con el primer punto de la Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables, que es el objetivo es liderazgo. Y la pregunta un poco es, ¿cómo podemos lograr que la salud ambiental se convierta en un imperativo estratégico en las instituciones de salud? Antes que todo, quería presentarles Salud Sin Daño. Salud Sin Daño, y lo que ven acá es la página de la campaña. Es una coalición internacional que está compuesta por profesionales de la salud, organizaciones ambientalistas, personas que están interesadas en trabajar en la búsqueda de mejorar el cuidado de la salud. Y lo que buscamos desde Salud Ambiental es cambiar el cuidado de la salud a nivel global para que deje de ser una fuente de impacto sobre la salud y el ambiente. Desde ya, en la búsqueda de este cambio, sin, digamos, desmejorar el cuidado y la calidad de la atención del paciente. Como ustedes ven, esta es la página de la campaña. Los invito desde ya a todos a que participen y la entren a visitar. Los que trabajamos en salud, vemos que estamos cada vez más expuestos a un montón de situaciones que empiezan a crear un gran problema sobre la calidad de nuestra salud. El cambio climático en el cual todos estamos inmersos, la gran polución química, la contaminación del aire y del agua, son todos factores que exacerban las enfermedades alrededor del mundo. Cada vez es mayor la cantidad de población está afectada por diversas enfermedades. Muchas de las enfermedades terminan siendo enfermedades crónicas, o sea que los pacientes van a estar, digamos, lidiando con llevar adelante la mejor calidad de vida que pueden después de haber sido afectados por alguna enfermedad. Y sobre esto, encima, el sector salud, digamos, está cada vez más exigido a atender a estos pacientes con los escasos recursos que ya tienen, sobre todo en países como los nuestros, y que dificultan o erosionan la capacidad de respuesta a esta población. La otra es ver cómo el sector del cuidado de la salud también contribuye a agravar estos problemas de salud ambiental, o sea, esta paradoja que se produce al ser los establecimientos de salud por los recursos naturales que utiliza o los productos o tecnologías que consumen y sobre todo los residuos que generan, son una gran fuente de contaminación. Desde Salud Sin Daño nosotros estamos trabajando para superar esta paradoja, difundiendo y promoviendo la necesidad de la búsqueda de alternativas a las tecnologías y a los productos y a las prácticas que sean menos contaminantes y más sustentables. Para eso la campaña desarrolló esta agenda para hospitales verdes y saludables. Este es un marco integral de salud ambiental para hospitales y sistemas de salud en todo el mundo. Son muchos los hospitales que ya están trabajando en mejorar, digamos, la calidad del cuidado de la salud de los pacientes y tratar de que la estructura, o sea, que el establecimiento de salud sea lo más verde posible. La agenda tiene 10 objetivos, como les dije al inicio, hoy vamos a hablar de uno de ellos, que es el tema de liderazgos, o sea, sobre la necesidad de que desde el establecimiento de salud mismo se priorice la necesidad de trabajar en salud ambiental, o sea, que todos los que forman parte de esa comunidad de trabajadores de la salud sepan, estén en conocimiento que están trabajando juntos para mejorar la calidad de la atención y disminuir el impacto ambiental que el establecimiento de salud produce sobre la comunidad en la que está inmersa. La red global, digamos, es invitamos nosotros a todos los establecimientos de salud a que formen parte. La membresía, digamos, hay tres categorías de miembros. Los que se pueden adherir o ser miembros de la agenda son los establecimientos de salud, o sea, los hospitales de salud, cualquiera sea el nivel de atención que tenga, los sistemas de salud,
y las organizaciones no gubernamentales, organizaciones gubernamentales, asociaciones de profesionales, diversas instituciones que estén interesadas en difundir o en trabajar en esta búsqueda, digamos, de un cuidado de la salud más saludable y sustentable. Los miembros, digamos, de la agenda se tienen que comprometer a implementar al menos dos de los objetivos de la red y efectuar anualmente un reporte del progreso que han podido llevar adelante en esta búsqueda de cambio. Ser miembro de la red es gratuito, digamos, invitamos por eso nuevamente a todos los establecimientos de salud, sistemas de salud u organizaciones que se acerquen a la red, que participen. El único compromiso, como les decía antes, es esto de el reporte anual. Por otro lado, desde la red, desde la campaña, nosotros lo que nos comprometemos es a brindar recursos y herramientas para facilitar esta implementación, publicar estudios de caso, digamos, de los diferentes miembros de la red, contar en los diferentes puntos que están trabajando, cómo fueron implementándolos, las dificultades, cómo han superado esas dificultades y el estado actual en el que están, y la propuesta para seguir mejorando. También queremos empezar ahora con foros y capacitación online. Los foros lo que van a permitir es que las personas de diferentes hospitales, en diferentes países, puedan estar conectados en un mismo momento y compartir por ahí preguntas o situaciones de alguno de los puntos en los que están trabajando y conocer cuáles fueron, por ejemplo, las mejoras o cuáles fueron las herramientas que utilizó por ahí un hospital, no sé, en la Argentina, en Costa Rica, en México o en Chile, para trabajar en alguno de los puntos de la red. Como les decía, el primer punto es liderazgo. Liderazgo es uno de los puntos más importantes. Creo que por eso está primero también en la red, porque, digamos, es la necesidad de que todos los que forman parte del establecimiento o sistema de salud estén en la búsqueda, digamos, y se junten para pensar de qué manera trabajar hacia una salud más saludable y con un menor impacto. Acá tenemos algunas de las acciones concretas en las que se puede trabajar. Esto es simplemente un ejemplo. Una de ellas, por ejemplo, es asignar recursos humanos para que los temas de salud ambiental formen parte, digamos, y sean un grupo de trabajo estable dentro de la institución. Para esto, desde ya, se tiene que contar con el apoyo de la dirección médica de la institución para que este grupo, digamos, pueda a su vez también empezar a trabajar en forma coordinada con el resto de los sectores y empezar entre ambas partes a pensar cuáles son los pasos para que la institución pueda elaborar una política de compras o de acciones o de cambio de materiales para ir mejorando el cuidado de la salud. Desde ya también tener una participación activa para la comunidad, o sea, que la comunidad se pueda acercar al hospital, tenga espacio donde pueda dialogar, donde haya debates, donde la población, digamos, pueda llegar o acercarse al establecimiento y buscar, digamos, apoyo o información sobre temas que por ahí afligen a una determinada comunidad. Creo que también es el lugar del cual los profesionales de la salud tienen que empezar a trabajar fuertemente en la prevención de las enfermedades, o sea, trabajar con la comunidad en qué acciones se pueden empezar a tomar para prevenir la enfermedad. Por supuesto, participar en las redes de los hospitales que están comprometidos con la aprobación de las políticas de salud ambiental. En esta diapositiva van a ver el link donde van a encontrar más acciones concretas. Como les dije, esto es simplemente un ejemplo de cuáles son las que se pueden empezar a trabajar. Y ahora les voy a dejar con los participantes de este primer seminario. El primero de ellos va a ser Carlos Marinozzi, que es enfermero profesional. Desde 1983 se desempeña en el Hospital Roque Sáenz Peña de la ciudad de Rosario, en Argentina.
Ha realizado capacitaciones y participado de jornadas relacionadas con el cuidado de la salud y el ambiente. Desde diciembre de 2004 es el coordinador del Comité de Gestión Interna de Residuos del Hospital. Es un miembro muy activo de la campaña que está trabajando con nosotros hace más de 7 años. La otra disertante es Marta Morales Fernández. Ella es licenciada en enfermería de la Universidad de Costa Rica. Se desempeña actualmente en el Hospital Dr. Escalante Pradilla de la ciudad de Pérez Celedón, en San José, en Costa Rica. Ha realizado capacitaciones y educación continua en diversas temáticas de salud. Es también profesora en la carrera de enfermería en la Facultad de Ciencias Médicas en la sede Pérez Celedón de la Universidad Latina de Costa Rica y es integrante del Comité de Gestión Ambiental del Hospital Dr. Escalante Pradilla de la ciudad Pérez Celedón en San José, Costa Rica. Le damos ahora la palabra al primer disertante, Carlos Marinozzi. Buenas tardes a todas. Gracias, en primer lugar, a la gente de la campaña de Salud Sin Daño por permitirnos compartir con todos los hermanos latinoamericanos nuestra pequeña experiencia en nuestro hospital. Nuestro hospital es un hospital polivalente con casi 100 años de antigüedad, de segundo nivel de complejidad, tiene servicios de maternidad, neonatología, quirófano, clínica médica, guardia de adultos y pediátrico y consultorios externos de adultos y pediátricos, todos los servicios complementarios y disponemos de 98 camas habilitadas. Nuestra ciudad, la ciudad de Rosario, se divide en 6 distritos. Nuestro hospital tiene un área de cobertura, como ustedes lo podrán ver en la parte inferior, del distrito sur y sudoeste. En el año 2000, la que hoy actualmente es la intendente municipal, era secretaria de Salud Pública de la municipalidad. Para los que no conocen nuestro sistema, la Municipalidad de Rosario divide por distintas secretarías toda su municipalidad. Todos los hospitales y centros de atención primaria dependemos de la Secretaría de Salud Pública. En ese año, en el año 2000, la doctora Mónica Fein propuso que todos los hospitales de la red municipal conformemos un comité para el tratamiento de los residuos. Desde ese año empezamos a trabajar. Una primera etapa era una etapa de relevamiento donde se realizó un diagnóstico de situación a través de un análisis institucional y organizacional, relevamientos de los servicios médicos, estudios de generación y composición, taller de planificación y un anteproyecto de normas. En una segunda etapa se hizo la etapa de implementación donde empezamos a hacer taller de clasificación de residuos. En la elaboración de las normas de clasificación y acondicionamiento de los residuos hospitalarios y se puso en vigencia las normas para la clasificación. Luego de 4 años de trabajo, si empezamos en el 2000 al 2004, para hacer una pequeña introducción, en el año 2000 generábamos 44.000 kilos de residuos biocontaminados o biopatogénicos al año. Después de un año de trabajo con las normas de clasificación de residuos, se disminuyó esa cantidad a 23.000 kilos anuales. Se creó un grupo de gestión horizontal y participativa, se concientizó dentro del hospital que la problemática involucra a todas las disciplinas, se implementaron programas de capacitación y educación permanente, hubo fortalezas y hubo debilidades. La fortaleza fue el compromiso de la Secretaría de Salud Pública, el compromiso de la dirección del hospital, aportes científicos que tuvimos la suerte de trabajar en programas nacionales e internacionales, donde nos han ayudado mucho con las capacitaciones al grupo del comité, el afianzamiento de el comité dentro del la capacitación permanente, hicimos evaluaciones y llegamos a conseguir los logros propuestos. Y así también tuvimos debilidades, la resistencia al nuevo proceso, la falta de compromiso por parte de algunos del personal, la crisis económica, que eso nos trajo aparejado el altibajo en la provista de insumos. Después de todos esos años, llegamos a trabajar, según nuestra legislación, en 3 tipos de residuos: sólidos urbanos, biopatogénicos y químicos peligrosos. En el año 2011, la Municipalidad de Rosario tiene un programa que se llama SEPARE.
donde en las calles de la ciudad hay contenedores naranja donde se recicla papel, cartón, envases plásticos y metálicos. El hospital quiso adherir a ese programa y dispusimos dentro del hospital, ahora ya son tres, gracias a Dios por la cantidad de residuos que reciclamos, y empezamos a disponer con un pequeño instructivo en todas las oficinas unas cajas para tirar el papel que no se puede reusar. Y pusimos en las salas de espera recipientes rotulados y sin bolsa para la recolección de botellas plásticas y envases metálicos para el reciclado. Estos contenedores naranja que veíamos en la diapo anterior, antes veíamos los cirujas. Los cirujas son la gente muy pobre que va recolectando y rompiendo la bolsa de la basura en la calle. Para ir tratando de sacar de la ciudad todo ese tipo de cirujeo, se conformaron cooperativas, donde estos contenedores, la municipalidad le provee camiones adecuados para que ese contenedor lo lleven a cooperativas, ahí hagan la separación, el acúmulo y la venta de ese material descartable, material reciclable. Y ese dinero se reparte entre los cooperativistas de esa cooperativa, o sea, cirujas que antes estaban en la calle ahora trabajan más organizados. Queremos decir que disminuyó la producción de residuos sólidos urbanos en un 25%. Antes tirábamos diariamente 4 contenedores de residuos sólidos urbanos. Después que se hizo la separación de todo lo que es botellas de plásticas y cartón y plástico, de los 4 contenedores alcanzamos a llenar 3. O sea que fue bastante positiva. Y después, otro de los de las actividades del hospital, en el año 2009, la Secretaría de Salud Pública puso en vigencia una ordenanza del año 2007 donde habilita a los hospitales municipales a la práctica de medicinas integrativas. Se comenzó en el año 2012, en mayo, atendiendo al primer paciente donde se le aplicó acupuntura en uno de los hospitales, en uno de los consultorios del hospital. Son pacientes derivados del servicio de cuidado paliativo y fisiatría, quienes vienen con tratamiento farmacológico, pero esto ayuda a apalear el dolor. La próxima, ahí tenemos la primer paciente que fue atendida en el hospital. También se crearon un espacio de tai chi, nos reunimos una vez por semana, las clases las da una farmacéutica que trabaja en el hospital, donde hace más de 20 años que viene desarrollando esta práctica. El primer año, como prueba, lo hicimos para todo el personal del hospital. Este año ya van a comenzar nuevamente las clases y va a estar abierta para pacientes y familiares de pacientes de la institución y toda aquella comunidad que concurra al efector. Nuestro hospital tiene la forma de una H, tiene por la parte de adelante una parte muy vieja, una pasarela vidriada que une a una parte nueva. Entonces quedan dos grandes patios laterales, uno no se utiliza porque se va a refaccionar el hospital y la otra se quiso dar un toque distinto. Entonces se creó un espacio verde, donde la dirección y un pintor de la localidad de Villa Gobernador Gálvez, vecina a Rosario, Rubén Pérez Barrio, junto con la dirección, llegaron a crear un mural que se llama El Paso. Tiene 62 metros cuadrados y representa todas las etapas y las actividades que funcionan en el hospital. Dentro de ese patio comenzamos con la parquización de ese y del resto de los patios y jardines que tiene el hospital. También nos adherimos con la Secretaría de Cultura Urbana de la Municipalidad, que comenzamos a parquizar los jardines del hospital con plantas medicinales y aromáticas. Se puso el primer cantero organopónico. Aquí vemos la construcción, la foto del medio de la parte de abajo es cuando se inició, y la última foto de la derecha es donde crecieron plantas medicinales y aromáticas. También se dieron cursos introductorios a la medicina china y a plantas medicinales. En estos cursos, el fin de ellos es recuperar los saberes culturales de la población y articularlos para sus propios procesos de salud. Ahí estamos viendo una foto donde estábamos haciendo tinturas. Con estas tinturas, en este caso una tintura de caléndulas, hicimos previamente la tintura y luego hicimos pastas de caléndulas donde esos potecitos fueron entregados a las mamás de la maternidad y tenemos un servicio que se llama alojamiento conjunto, mamá y bebé, son los bebés que salen de neo
que no es para que estén en la terapia intensiva neonatal, pero tampoco se pueden ir a su domicilio. Entonces quedan internados en un servicio aparte del hospital junto con su madre. Para las grietas de pezón y las mamás que están amamantando, se les da esta crema de caléndula. También comenzamos a hacer compost, porque tenemos programado para este año la composición, la formación de una huerta. Una huerta donde vamos a utilizar este compost que estamos formando y posiblemente a un mediano plazo vamos a incorporar a una escuela que tenemos pegada a nuestro hospital dentro de la misma manzana, donde tenemos un viejo proyecto de trabajar con los alumnos de secundarios para ir induciéndolos en el cuidado del medio ambiente, que a este compost vamos a hacer también lombricultura. El colegio se llama Luis María Drago y compartimos la manzana, mitad hospital y mitad colegio. Y tenemos otro sector del hospital que se llama El Puente. El Puente son un grupo de pacientes que concurren al servicio de salud mental con problemas subjetivos graves estabilizados. La próxima. Este grupo funciona en una casa prefabricada dentro del predio del hospital que funciona Alcohólicos Anónimos. Comparten el espacio y tienen varias actividades. Dentro de esas actividades están con un programa que es un programa creo que vino de Cuba que dice Yo sí puedo, de alfabetización, están aprendiendo a hacer computación, también trabajan con varios colegios donde docentes donan su tiempo para enseñarles a estos pacientes, tienen clases de teatro. Una de las psiquiatras a cabo, la doctora Analía, tomó a cargo un taller de velas artesanales. Los pacientes fabrican velas y a fin de año, previo a las fiestas, se hace una exposición y feria donde los pacientes venden los trabajos que realizaron durante todo el año. Las fotos que ven, las 5 fotos finales, son del taller de vela y de armado de imanes con figuras de yeso. Otra de las actividades que tienen son narración en las salas de internaciones, generalmente en la sala de clínica, donde hay pacientes que están mucho tiempo internados. Hacen radio, radioteatro, no en el hospital, pero sí van a una radio de barrial. Y formaron y manejan una biblioteca. Dentro del espacio que tienen ellos, automáticamente está manejado totalmente por los pacientes psiquiátricos. Bueno, nada más. Espero haber sido claro. Cualquier duda, al final haremos las preguntas pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y vamos ahora a darle el espacio a Marta Morales. Es un gusto saludarlos y compartir con ustedes nuestras experiencias desde Pérez Celedón, San José, Costa Rica. El Hospital Escalante Pradilla es un hospital regional que se ubica en una de las regiones de salud de Costa Rica. Costa Rica está dividida en 7 regiones de salud. La región Brunca es la que se encuentra más al sur, con límite con su frontera es la ciudad de Panamá, el país de Panamá, y el hospital está incluido en el cantón de Pérez Celedón, en San Isidro. Tenemos un área de atracción de 300.000 habitantes. Es un hospital regional de 250 camas, con especialidades básicas y algunas subespecialidades médicas y quirúrgicas. Tenemos maternidad y pediatría en el mismo hospital. Es un hospital público, el sistema de salud de Costa Rica es diferente. Nosotros tenemos un seguro social donde se paga una mensualidad en realidad pequeña comparado a seguros médicos privados. Y con eso tenemos acceso a todos los servicios de salud. Es un sistema solidario, entonces en cualquier lugar del país podemos accesar a los servicios básicos de salud. El promedio de funcionarios en nuestro hospital es de 1.200. El total de egresos hospitalarios para el año 2012 fue de 13.871. Es un hospital de 2 plantas con acceso con un ascensor simplemente y con un servicio de emergencias que pasa abarrotado como la mayoría de los hospitales de Costa Rica. Nuestra misión y visión en el hospital ha sido, en cuanto a la visión, lograr que se consoliden equipos de trabajo con excelentes relaciones humanas, con un alto espíritu de compromiso para la seguridad social del país. Además, para cumplir
nuestra tarea con eficiencia y eficacia, buscando satisfacer a todos los usuarios que solicitan nuestro servicio. La misión, brindar una atención integral en materia de salud y promover su conservación en el individuo, la familia y la comunidad y el ambiente, a los diferentes grupos de la población de Pérez Celedón y su referencia del resto de la región brunca. ¿Qué nos respalda a nivel nacional? Bueno, nos respalda una ley para la gestión integral, que es la ley 8839. Esta ley vino a cambiar totalmente la forma de trabajar en Costa Rica. ¿Por qué? Porque resulta que antes todos teníamos diferentes lineamientos. Ahora con esta ley, las instituciones de salud, principalmente, tenemos que cumplir programas específicos y condiciones especiales. El objetivo principal de esta ley es garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger la salud pública. Además, esta ley nos hace cumplir con un sistema de gestión ambiental, programas de capacitación del desempeño ambiental en la prestación del servicio público principalmente, desarrollo de hábitos de consumo, cambiar el hábito de consumo, minimizar la generación de residuos, todo eso nos lleva a una salud, a una conciencia ambiental que es un cambio de actitud. ¿Quiénes somos el equipo de alto desempeño que es el responsable de monitoreo y evaluación de la gestión ambiental? Bueno, ahí de derecha a izquierda, el que está en primer plano es el director general del hospital, el doctor Alexis Rodríguez Madrigal, quien es una persona totalmente matriculada con lo que es el ambiente, con un gran respaldo. Los hospitales tienen un director general y un director financiero, que es el que está al fondo en la fotografía. Ellos dos son de respaldo incondicional para nosotros en la gestión que realizamos. El resto de compañeros que estamos ahí, está la doctora Carmen Vargas, que está a la par del director financiero, esta servidora Marta Morales, la doctora Nuria Torres, la doctora Gloriana Zúñiga, el máster Lesner Mora y el licenciado Bogante. Ellos son parte de del grupo o de la comisión que representa la gestión ambiental. Las comisiones de gestión ambiental en Costa Rica son obligatorias en todos los establecimientos de salud. Estas fueron creadas por la política institucional, además en esta ley que les mencioné está incluido que debe existir en cada centro una comisión de gestión ambiental, tiene recursos propios, sin embargo, por lo menos en nuestro hospital, no todos los miembros estamos a tiempo completo. Es un trabajo que podríamos decir que es un recargo de funciones o de tareas, pero sí es una labor a la que tenemos que dedicarle el tiempo y cumplir con los compromisos que se adquieren. Bueno, ¿cuál ha sido nuestro trabajo en el hospital? Hace más de 12 años empezamos a cumplir una normativa institucional en lo que es el manejo de los desechos hospitalarios con un plan sencillo de manejo de desechos. Ese plan era nada más cómo se recogía y a dónde iba, y todo era para llevar a los botaderos, al botadero municipal. Ese plan con esta ley se convirtió en gestión ambiental. Además, tenemos un plan de reciclaje y un plan de eliminación del mercurio que lo empezamos en a finales del 2010. Tenemos una certificación sanitaria del Ministerio de Salud de Costa Rica que es, hay que cumplir muchos requisitos para tener esa certificación. Y en este momento, en el 2013, somos participantes del programa de sello calidad sanitaria que tiene que ver con lo que es la calidad del agua que le ofrecemos a nuestros usuarios. A inicios del 2008, como les comenté, empezamos con el programa de reutilización. Empezamos con lo básico, papel, cartón y galones plásticos, porque eran muchos y no teníamos dónde ubicarlos. Ya en el 2010 se implementó un proyecto de reciclaje o de reutilización. Hicimos una encuesta a 75 de las áreas hospitalarias para medir el grado de compromiso de personal en separar el material. En ese momento, solo 40 áreas se comprometieron. Sin embargo, hoy, el 100% del hospital lo realiza. Este proyecto fue liderado por la Comisión de Gestión Ambiental con la colaboración del Grupo Ecológico Jilguero de la UNED. Es una universidad estatal
pública y el apoyo de la Dirección General y Financiera del Hospital. Tenemos, bueno, como les comentaba, empezamos con lo básico, papel, cartón, plástico. Si les hubiera presentado el gráfico anterior, era lo único que teníamos. En este momento, orgullosamente, podemos decir que hemos ampliado nuestros artículos, tenemos orgánico, un 75% que lo que producimos nosotros de las 1.200 empleados, más las 250 camas, más todos los pacientes que van al servicio de emergencia, reciben alimentación. El hospital brinda, tiene un servicio de nutrición. Entonces, es mucha la de materia orgánica que se está generando. Ahorita estamos generándolos en recipientes especiales, los entregamos 3 veces a la semana a una finca de 5 hectáreas que se dedicó a generar compostaje o a abono orgánico. Tenemos papel, tenemos cartón, tenemos plástico, aluminio, vidrio, tetrabric, todo lo que es electrónico y además aceite vegetal. Además, agregamos aquí todo lo que tiene que ver con la radiografía. Tenemos un servicio de radiología, entonces radiografías y los líquidos también están separados para segregar. El material orgánico, como ya les dije, se lo entregamos a una finca que tiene un objetivo de recuperación del suelo, de una producción de caña y abono orgánico. El aceite vegetal se utiliza para producir concentrado, alimentar animales o jabón, o hacer jabón. Y los otros materiales, lo que hemos hecho es donarlos a pequeñas asociaciones de mujeres organizadas para su proceso final. Tenemos otro gran proyecto que fue la eliminación del mercurio. Esto se dio en septiembre del 2010. Hicimos la firma del compromiso con todos los la asesoría y la guía de salud sin daño a través de su referente, Alejandra Fernández. Hicimos la firma de compromiso y con mucho orgullo, mes y medio después, cambiamos todos los termómetros de mercurio del hospital. Hoy somos un hospital libre de mercurio, se ha dado sostenibilidad al uso del termómetro infrarrojo, se ha sustituido el 90% de los esfigmomanómetros, se mantienen identificados los lugares con equipos que contienen mercurio, que fue una de las tareas que realizamos con el inventario, recorrimos todo el hospital, identificamos todos los lugares que contenían residuos de mercurio y se almacena en forma segura los residuos de mercurio del hospital. En ese momento se decidió y se separó un lugar donde empezamos a almacenar en forma segura y en un solo sitio los residuos del área de odontología, los fluorescentes, que son otros residuos que también nos están dando este tipo de problema y que no tenemos en este momento qué hacer con ellos, sino solo un almacenamiento seguro. Este proyecto, como ya les dije, fue liderado por la Comisión de Gestión Ambiental. La Dirección General y Financiera del Hospital es invaluable porque tuvimos acceso a la compra de los termómetros en un solo momento y, por supuesto, la asesoría de Salud Sin Daño. Bueno, en cuanto al tratamiento de los desechos, de todo lo que generamos en el hospital, tenemos algunas condiciones. Tenemos materia común que se descarta en una bolsa negra, a este desecho no se le da tratamiento. Luego tenemos el tratamiento de los desechos bioinfecciosos y puntos cortantes que el hospital produce. Este tratamiento se realiza a través de un autoclave de vapor. Contamos con 2 autoclaves desde el 2001. El descarte de sustancias químicas peligrosas, que sería el otro gran rubro que tenemos que vigilar, se realiza por contratación externa y son retirados cada 3 meses. Estos son las 2 autoclaves de vapor para desechos, este es el área exclusiva de ellos. Tenemos un depósito final o un edificio pequeño donde hay 3 aposentos como este que les estoy enseñando. Aquí en este están los autoclaves y en los otros 2 está donde se almacena lo de bolsa negra o basura común y lo de bolsa roja para que sea retirado cada 2 días. Este es un desglose del total de materiales que se segregan en el hospital. Tenemos un 52% de los comunes,
un 33% del material de reutilización, que aquí incluimos todo lo que es papel, cartón, compost, el orgánico, plásticos, 14% de bienes infecciosos y un 1% de las sustancias químicas. Aquí en sustancias químicas también tenemos que incluir los medicamentos vencidos que los recolectamos de la comunidad, se recolectan y se empacan y también se dan en este contrato terceros para darles el uso adecuado y que no nos contaminen por lo menos los ríos aledaños a nosotros. Es importante hacer mención que entre ese 52 y ese 33 tenemos un 85% de material en buenas condiciones o material que no va a ser dañino para la comunidad y que con esos rubros estamos cumpliendo los lineamientos de la OMS. También en bioinfecciosos hay que tomar en cuenta, en realidad el material bioinfeccioso, pero a la hora de ir a la comunidad va tratado con autoclave, o sea, ya va libre de toda sustancia de riesgo o de todo contaminante. En cuanto al agua que se consume en el hospital, es proporcionada por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados. Contamos con un producto con altos índices de potabilidad. Este año estamos en el programa de sello calidad sanitaria. Es un programa que incentiva la gestión eficiente en el manejo del suministro de recurso hídrico mediante el desarrollo de diversas actividades que beneficien la calidad del agua y el servicio que brindamos. Tenemos que asegurarnos que desde que entra el agua por el tubo madre al hospital hasta el último rincón del hospital, el agua sea de la misma calidad. Hay que desarrollar muchas actividades y hay que promover hacia la comunidad lo que estamos haciendo. En anatomopatológicos tenemos fosas en el cementerio, que es la forma correcta en que se deben descartar este tipo de desechos. Todo esto lo hacemos con el propósito de dejarle un planeta alegre a nuestros hijos y a nuestra comunidad. También realizamos capacitación para personal y para la comunidad, propiamente en salud ambiental en la comunidad. Nos desplazamos a diferentes lugares. Otras cosas que hemos hecho para darnos a conocer, el año pasado, en junio del 2012, realizamos una feria ambiental. Hicimos una donación de 500 árboles para reforestación por el compromiso de una siembra efectiva y tuvimos una participación de 1.800 personas. Otras, para este año 2013, junto con otras 7 instituciones que nos dedicamos a la salud, estamos liderando el primer encuentro institucional de la salud y del ambiente en Pérez Celedón. Será un encuentro comunitario para la promoción de las actividades que estamos realizando en ambiente y salud. A nivel de expansión de la red, hemos participado hacia Cuidado de la Salud Libre de Mercurio en el evento que se celebró en Ciudad de Guatemala en el 2012 y para este año está en proyección el evento para junio o próximos meses hacia Nicaragua con la misma idea. Esto es lo que queremos para nuestro mundo, esto es lo que queremos para la comunidad de Pérez Celedón, un ambiente feliz, un ambiente tranquilo, un ambiente verde, un aire limpio. Y desde Pérez Celedón, desde el Valle del General, Pérez Celedón, San José, Costa Rica, es un placer haber estado con ustedes. Quedan cordialmente invitados a que nos visiten y les esperamos. Muchas gracias. Ahí queda mi correo electrónico y cualquier cosa para seguirles. Vamos a empezar con las preguntas ahora. Yo las voy a ir leyendo y las voy a ir pasando a cada uno de los distintos disertantes. La primera pregunta que hace Cristian es si los residuos biopatogénicos se pueden disminuir por una menor generación o por mejorar la segregación en origen. Esta pregunta la voy a contestar yo y después Carlos o Marta, si quieren hacer algún comentario, más que bienvenido. Los residuos biopatogénicos, digamos, las dos cosas entran en juego. Si yo en un hospital tengo bien en claro, digamos, cuáles son realmente los residuos considerados biopatogénicos o infecciosos, es prácticamente menos del 5% del total de los residuos que mi hospital va a generar. Por supuesto que para eso tengo que tener capacitado y que todo el personal de salud sepa cómo se tienen que segregar correctamente esos residuos infecciosos o patogénicos. Y desde ya que una correcta segregación en origen
O sea, cuando en la bolsa roja, como en el caso de la Argentina, los residuos infecciosos o biopatogénicos se descartan en bolsa roja, otros países tienen otro color de bolsa. Y en la bolsa donde se descartan los residuos infecciosos, se descarta a su vez papel o, no sé, algodón o alguna otra cosa que no es un residuo infeccioso, por supuesto que el peso va a aumentar, digamos, y voy a tener mucha mayor cantidad por una mala segregación. Yo personalmente le quería preguntar a Carlos Marinozzi si cuando ellos empezaron a trabajar en el comité, ellos se sentían como eran, digamos, como que se sentían solos, estaban acompañados, ¿le pareció que la propuesta costó entrar, Carlos? Sí, sí, cuando comenzamos en el año 2000 era nuevo para todos. O sea, nosotros segregamos los residuos más o menos al tuntún, basándonos mínimamente en las normativas provinciales y las ordenanzas municipales vigentes. Por eso tuvimos capacitación por parte de la Secretaría de Salud Pública de toda la red para ver cómo trabajar. Y en ese año teníamos un apoyo externo de una empresa alemana que se llamaba GTZ, y había un programa a nivel Rosario, a nivel ciudad, que se llamaba, no me sale en este momento, Proyecto de Residuos Rosario. Entonces teníamos una coordinadora de ese proyecto pagado por GTZ, donde la doctora Cristina Betular, una bioquímica excelente, donde nos sirvió de mucha guía como para empezar a trabajar. Pero no fue fácil, no fue fácil porque fue el cambio muy repentino. Antes todo el mundo tiraba cualquier cosa en la bolsa roja, por eso los 44.000 kilos por año. Cuando se trabajó, se comentó, se empezó a difundir que íbamos a empezar a trabajar en la gestión de residuos, se hicieron talleres consensuando dentro de la normativa, cómo íbamos a clasificar nuestros residuos. Entonces, como que la gente lo tomó, que se tenía en cuenta la opinión de ellos, no se bajó desde el comité de directivas directamente, esto hay que hacerlo así, porque creemos que esa no es la forma de llegar a todos en el hospital, porque la cara visible de la gestión puedo ser yo como coordinador o alguien del comité, pero la gestión de residuos lo hace cada uno de los enfermeros, médicos, mucamas, operarios que trabajan en cada uno de los servicios del hospital. Y costó y cuesta, porque la buena segregación nunca es perfecta. El nuestro es un hospital-escuela donde tenemos residentes, medicatos son los que terminan la carrera de medicina y tienen una práctica obligatoria, y ahora tenemos unos nuevos que se llaman PFO, práctica final obligatoria, que son chicos salidos de la universidad crudos en el tema de residuos, donde hay que capacitarlos y hay que educarlos. O sea que la segregación nunca va a ser perfecta, pero sí, yo digo siempre que es la gota de agua que corroe la piedra. Es todos los días picarle los sesos a cada uno que vemos que está haciendo mal, de buena manera, mirá, esto no corresponde acá por esto, por esto y por esto. Yo no lo dije, no sé si está por ese lado, María, de lo que vos me querías preguntar, o me estoy yendo por otro lado. No, perfecto, te agradezco muchísimo tu comentario y tu respuesta, Carlos. Está perfecta. Después, Marta, tenemos una pregunta para vos, que es si el equipo de trabajo tiene contrato exclusivo para esa función. Nosotros en el hospital somos trabajadores, no tenemos un contrato por tiempo. Somos funcionarios contratados algunos desde 1977, y ahí continuamos. Entonces, cuando formamos parte de estas comisiones, si el desempeño es bueno, ahí se van quedando. Los que no van dando mucho rendimiento, el mismo grupo que va trabajando más, los va cambiando. Pero no tenemos un tiempo definido o limitado para trabajar en este tipo de comisiones. Gracias. Después hay una pregunta que creo la pueden contestar tanto vos, Marta, como vos, Carlos, es ¿quién pesa los residuos? En el caso de los residuos infecciosos, bueno, por un lado, y también en el caso de los residuos comunes, ¿el hospital o son los recicladores? No, ¿puedo responder?
Sí, Carlos, empieza Carlos y después Marta, esperamos tu respuesta también. En los residuos biocontaminados, la empresa terciarizada, la que viene a recogernos, nosotros no tenemos tratamientos propios, es una empresa externa. Ellos cuando retiran, tienen en los camiones donde se llevan los contenedores una balanza donde pesan los contenedores y nos extienden un ticket pegado al manifiesto que nos dejan del residuo que se lleva y la cantidad. Lo mismo pasa cuando se llevan los químicos peligrosos, los I3, I16, los medicamentos vencidos y los líquidos fijadores y reveladores de los equipos de rayos. Se pesan. Y nosotros en una oportunidad hicimos un estudio de generación de residuos sólidos urbanos. Eso fue un trabajo que hicimos la gente del comité. Lo pesamos nosotros con una balanza que tenemos en el hospital y cuando desconfiamos, perdón por el término, de la calibración de la balanza del camión, previamente lo pesamos nosotros y después comparamos. Y bueno, y después anualmente hacemos dos estudios. Un estudio de generación que durante un mes pesamos todos los residuos biocontaminados de cada servicio. De ese porcentaje total, sacamos un muestreo representativo y hacemos un estudio de composición. Uno de los hospitales municipales de la ciudad de Rosario, el Hospital Intendente Carrasco, tiene adecuado una habitación con todas las medidas de bioseguridad, donde se lleva ese muestreo de bolsas rojas, se abren, se separa, se pesa y se registra. Y después, a través de una fórmula, sacamos el kilo cama día. Marta, ¿vos querés agregar cómo pesan los residuos no infecciosos? Sí, María. En cuanto a nosotros tenemos un sistema diferente. Todos los meses tenemos que hacer un informe de cada producto segregado y entregado. Nosotros sí tenemos ahí mismo donde están los autoclaves, tenemos una balanza que es propiedad del hospital. Hay personal del hospital que está asignado para esa tarea. Entonces, tiene que recolecte el material y de una vez realiza el pesaje y llevamos una bitácora que a fin de mes es la que es de donde sacamos los resultados que presentamos a las autoridades del hospital. Eso se hace diariamente. En cuanto a los Perfecto, residuos, gracias. María, tal vez en cuanto a los residuos bioinfecciosos, es importante que nosotros en este momento los gestiona el hospital porque la municipalidad no tiene un lugar para ellos. Entonces, como además los damos tratados, lo que se hace es que tenemos una contratación de una empresa de un lugar que está en San José, en el centro de Costa Rica, la ciudad de Costa Rica, que nos hace el servicio de transporte. Y ellos terminan con el descarte final, porque no tenemos, como está en bolsa roja, no va a la comunidad, porque la comunidad cree que eso está contaminado. Y también tenemos los problemas de los buzos, que si ven ese material, aunque esté limpio podría ser algo mal utilizado y causar algún daño. Entonces, eso lo entregamos a una empresa que se hace cargo de llevárselo y darle el tratamiento final. Gracias. María, querida. Después hay una. Ah, sí, Carlos, decime. Perdón, vos me hiciste una pregunta y yo no la respondí. Los residuos reciclables, el cartón, el papel y todo, nosotros no los pesamos. Ellos vienen con el contenedor, se los cargan y se los llevan. Nosotros decimos que se redujo el volumen de los sólidos urbanos a ojo de buen cubero, como dice el refrán, de cuatro contenedores que se llenaban todos los días, después que separamos, llenamos tres, redujimos un 25%. El único material que se recicla son los sachets de sueros vacíos, que se intercambian por bolsas, eso sí los pesamos y por cada tantos kilos nos dan tanta cantidad de bolsas. Pero no lo traje a colación esto porque pensé que era más para residuo y no el tema liderazgo. Perfecto. Después, gracias Carlos. Después una pregunta que había era si se puede institucionalizar el tema del liderazgo en el establecimiento de salud. La idea es, esta pregunta era dirigida para mí, la idea es que sí, o sea, cuando una institución adopta, digamos, el compromiso del liderazgo, toda la institución tiene que estar comprometida y todos los que trabajan en esa institución, desde el director hasta la persona que está en la puerta, tiene que saber que el compromiso del hospital en esta búsqueda y interactuar activamente con el grupo de trabajo para ver cómo desde cada uno de los diferentes sectores
pueden ir trabajando para mejorar, digamos, este objetivo y hacer el hospital cada vez más verde y más sustentable. Hay una pregunta de Lidia para todos, si las bolsas o los equipos de suero se reciclan. Creo, Carlos, que vos podés comentar un poco lo que están haciendo en Rosario. Sí, nosotros reciclamos los sachets de sueros vacíos no contaminados, es lo que le decía antes. Esos se separan, se ponen en unos canastos diferentes a los contenedores de los residuos, en los servicios se lleva el depósito, se junta, viene esta empresa, se los lleva, los pesa, y como ellos lo trituren y hacen bolsas de residuos, porque ese PVC es muy bueno, por tanta cantidad de kilos que se llevan, nos dejan tanta cantidad de bolsas que nosotros lo utilizamos para el uso hospitalario. Es lo único que reciclamos de sachet y equipos. Sachet de sueros vacíos no contaminados. Perfecto. No sé si, Marta, vos tenés algún comentario sobre este tema. ¿Ustedes también reciclan sachets? No, María, nosotros no reciclamos. Esa parte todavía no hay en Costa Rica una empresa que trate ese residuo final. Entonces, en realidad, esa parte todavía no se está separando. Perfecto. Después hay una pregunta de Cristian para los dos y pregunta si el hospital se abastece solo del agua corriente, digamos, o también reutiliza o usa el agua de lluvia o de pozo. Carlos, no sé si vos querés empezar, después le paso la palabra a Marta. Sí, sí. Utilizamos por ahora únicamente agua de red. Lo que sí, como estamos también en la agenda en aguas, el futuro proyecto a mediano plazo es de utilizar, recolectar el agua de lluvia para utilizarlo para el riego de los cultivos, de la futura huerta y de los canteros organopónicos. Pero todavía no lo tenemos en funcionamiento. Nosotros en el hospital lo que tenemos son tanques de almacenamiento y utilizamos el agua de la comunidad. No usamos pozo. Ni agua llovida, perfecto, ni agua retratada. Perfecto, gracias. Marta, acá tenemos una pregunta para vos también. Es una vez que recambiaron los tensiómetros o esfigmomanómetros con mercurio, ¿dónde los dejan, digamos? ¿Dónde dejan esos que salen de uso? Bueno, lo primero que hacemos es los muchachos de equipo médico se encargan de sacarle toda la columna que contiene mercurio con todo el protocolo, ¿verdad? Y se separa el mercurio y se separa por pieza. Y entonces lo que es de electrónico o metálico se separa y se segrega en la parte de electrónico. Entonces cada 3 meses nosotros entregamos material electrónico. Y todas las otras piezas se van segregando por diferentes, dependiendo del material, y los descartamos. Ya prácticamente estamos eliminando ese tipo de tensión. El mercurio sí lo tenemos almacenado en doble embalaje, en doble recipiente, hasta que sepamos qué vamos a hacer. Estoy segura. Sí, yo agregar un punto nada más, ahí la necesidad de trabajar fuertemente en la erradicación del uso de los insumos con mercurio, es este el problema, digamos. En general no hay, sobre todo en países como los nuestros, un lugar seguro donde se pueda hacer este depósito, ¿no? Entonces es permanente, una permanente fuente de exposición. No sé, podemos dar 5 minutos más para preguntas, porque la verdad que hay bastantes preguntas dando vuelta. Otra de las preguntas es, esta es para la gente de Costa Rica. ¿Los medicamentos caducos no deben ser normados? ¿Su acopio y destrucción, asimismo? ¿Sí? ¿Cómo su manejo de residuo biopeligroso no debe contar con bitácoras de generación para hacer coincidir las entradas y salidas del almacén? Esta es una pregunta de Juan para vos, Marta. Sí, María, todos los residuos bioinfecciosos relacionados con medicamentos tienen todo un protocolo. Hay una acta de destrucción
hay que incluso clasificarlos de acuerdo a si son antibióticos, si son analgésicos, si son, bueno, por diferentes, estoy hablando principalmente de lo que son pastillas o gracias o cápsulas. Cada una de esas va separada por su nombre o por su principio activo. De ahí se pesan y se hace el acta de destrucción. En este momento, la empresa que se contrató es una empresa que se dedica a productos cementeros o de materiales de construcción, donde tienen hornos a altas de calores muy altos, y ahí es donde se destruye. Ahí es donde estamos enviando nosotros los medicamentos a destruir. Esto es una contratación de hospital, digamos, eso cada hospital hace su propia gestión para no almacenar sustancias químicas peligrosas que podrían en cualquier momento ir a dar por accidente a cualquier suelo. Entonces, esa es la forma en que nosotros estamos descartando en este momento los medicamentos. Hay un protocolo, hay una norma institucional que nos dice cómo lo debemos hacer. Cuando se trata de vacunas o biológicos, también hay un protocolo totalmente diferente que se aplica para eso. Perfecto, gracias. Entonces hay una pregunta que ¿es posible articular la búsqueda de un hospital verde como plantea la red con la aplicación de las normas internacionales como son la ISO 14001, por ejemplo, para que no sean simplemente pasos aislados de compromiso con el ambiente, sino ordenar un plan de gestión ambiental integral? Sí, lo que pasa es que en general, digamos, desde ya, más que bienvenidos los que están trabajando en el tema de normas ISO u otras normas internacionales, se pueden, digamos, articular y trabajar en forma conjunta. La red lo que busca es no solamente la implementación de normas hacia un hospital más verde, sino que esto también de alguna manera tenga un efecto de rebalse, digamos, o se integre también en la comunidad con la que ese hospital, en donde ese hospital está situado, para que el hospital junto con su comunidad trabajen hacia la búsqueda de un ambiente mucho mucho mejor, digamos, menos contaminado, ¿no? Es un poco lo que les comentaba en el inicio de la presentación, ¿no? Entender que la contaminación es algo que nos afecta a todos y el trabajo se tiene que hacer de manera interconectada entre todos. A ver, otra de las preguntas es, las normativas de ambos países, Argentina y Costa Rica, dicha bitácora no es compulsada por la normativa de ambos países, o sea, para la Argentina y Costa Rica, la bitácora supongo que se referirá con el tema de la eliminación de los residuos químicos, digamos, farmacéuticos. Si es, no es compulsada. Perdón. Acá los químicos, como la Municipalidad de Rosario tiene una ordenanza de no incinerar, se llevan a rellenos de seguridad, o sea, se utiliza a una determinada localidad de la provincia de Córdoba, donde se hace una celda de seguridad, donde se hacen bloques entre sólidos y líquidos estabilizados y se depositan ahí hasta tiempo indeterminado. Otra alternativa no tenemos según nuestra legislación. Marta, vos tenés... Nosotros lo que hacemos es esa destrucción final que estamos haciendo ahorita por contrato. A nivel de la institución, el Ministerio de Salud, incluso en la Ley General de Residuos, que es la que nos apoya a nivel nacional, existe toda la normativa que nos dice cómo hacerlo, que, a dónde hay que presentar los procedimientos y cuáles bitácoras o informes hay que hacer previos y posterior a la eliminación de productos. Sí tenemos que rendir cuentas. A nivel de la caja tenemos una actuaria que es la que nos pide cuentas, y si no, también tenemos cada hospital rendirle cuenta al Ministerio de Salud, que es el órgano rector del país en cuanto a todos estos lineamientos.
Como el tiempo, digamos, estamos pasando un poco, yo le voy a dar lugar a una pregunta más. Las otras preguntas las vamos a guardar, digamos, como Carolina les dijo, toda la información que está dando vuelta acá en este seminario, vamos a guardar, las vamos a contestar y las vamos a mandar a todos para que ustedes puedan tener las respuestas. La última pregunta que voy a hacer es para los dos también, Carlos y Marta, es qué hacen con los residuos de quimioterapia, digamos, cómo los gestionan. Nosotros los gestionamos como un químico peligroso también. Se mantienen en reserva en un depósito específico para químicos peligrosos dentro de la institución y periódicamente viene una empresa terciarizada externa donde se lo llevan y su disposición final es en celda de seguridad. Marta. Nosotros en el hospital no tenemos ese tipo de especialidad, sin embargo, es muy poco, solo hay una clase de quimioterapia vesical que se utiliza en la vejiga, la única que aplicamos y lo manejamos igual como un residuo vivo infeccioso. Lo pasamos por autoclave y todos sus materiales son descartados después como si fueran comunes, después de tratados por autoclave. Perfecto. Preguntas, como les dije, las vamos a cerrar acá. Quería, por un lado, agradecer a todos, desde ya a los dos disertantes que han hecho excelentes presentaciones, las dos. Entusiasmar a los que han participado de este seminario a que vean que siempre se puede empezar. Las dos experiencias han sido bien diferentes. Ambos expositores han contado cómo han empezado el trabajo y las propuestas que han ido llevando adelante y cómo ha crecido esta propuesta y el placer o el beneficio y el entusiasmo que esto lleva para el resto del grupo de trabajo cuando se empiezan a ver estos cambios institucionalizados, por más de que a veces cuesta o haya que mantener permanentemente la educación o insistir, digamos, en que la gente tiene que recordar la propuesta, digamos, de mantener un hospital más verde. Hay diferentes formas de empezar, todas, digamos, son un buen comienzo. Yo, digamos, invito a todos ustedes, a los que no están ya trabajando activamente en la red, que se sumen y que empiecen el tema liderazgo. Creo que tiene muchas aristas por donde empezar. Nuevamente recordarles la página de la campaña. La página de la campaña es www.saludsindaño.org. Si tienen alguna pregunta, comentario o quieren contactarnos, la página de la campaña es info@saludsindaño.org. Los mails personales de todos los expositores, el mío también, estaban en la presentación PowerPoint. Yo por mi parte les voy a agradecer nuevamente y les voy a dar un minutito a Carlos y a Marta para que se despidan de ustedes nuevamente en nombre de todo el equipo de Salud Sin Daño y agradecer ante todo también a Carolina que ha hecho un maravilloso trabajo acá en llevar adelante que todos pudieran estar conectados y las preguntas, así que gracias Carolina por tu trabajo. Carlos y Marta, nuevamente gracias y les dejo unas palabritas de cierre, por favor. Bueno, decirles a ustedes muchas gracias. Decirles que no es fácil, pero no es imposible, solamente con el trabajo. Nosotros tenemos un pequeño eslogan que dice, el trabajo entre día a día, con el trabajo de cada uno, el cambio puede ser posible. Y creemos que es así. Hace 12 años que estamos trabajando en esto y vamos a seguir con muchos más. Gracias a todos ustedes y gracias a la campaña. Caro, un beso grande. Bueno, agradecerles, como dice Carlos, no es fácil, es casarse con lo que es el ambiente y es repetir todos los días, retomar y ir como hormiga y poquito a poco logramos las cosas. Si se logran, hay grandes cambios que podemos
realizar. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin necesidad de tanto dinero, no se necesita tanto dinero, es cambio de actitud y de que algunos nos esforcemos un poquito más. Lo podemos lograr, lo podemos hacer, lo hemos hecho y adelante. Los que no han empezado, empiecen, y los que están ahí, vuelvan otra vez y vuelvan otra vez, empiecen, y ahí vamos. En el camino todos nos vamos a beneficiar. Muchas gracias y, por supuesto, a la red que ha sido incondicional con nosotros, a Alejandra, y a ustedes por el apoyo que siempre nos han brindado. Muchas gracias. Carolina, invaluable la atención, las atenciones, y a María, por favor, desde aquí, un gran abrazo. Nos vemos pronto. Bueno, muchísimas gracias a todos, a María de la Rodolfa, a Carlos Marinozzi, a Marta Morales, desde Costa Rica. Estuvimos durante una hora y algo más conectados, más de 150 personas de todos los países de la región, así que les agradecemos muchísimo por la participación, como les dije. Y además queremos avisarles que en las próximas semanas tendremos nuevos seminarios web gratuitos sobre el resto de los objetivos de la agenda, sustancias químicas, residuos y todos los temas que componen la Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables, así que los esperamos. Muchas gracias a todos y esperamos verlos pronto.